Mira, les vamos a explicar, nos vamos a dirigir sobre todo al electorado progresista. Le vamos a decir que si tiene la tentación de quedarse en casa, de abstenerse, que lo entendemos, pero que en ese caso corremos el peligro, cierto, de que gobiernen las derechas. Que si vuelve a votar lo mismo que ya votó el 28 de abril, corremos el riesgo de que PSOE y Podemos vuelvan a producir la misma parálisis institucional en la que estamos y nada nos garantiza que no vayamos a terceras elecciones. Y en consecuencia que Más País es la única opción factible, viable, entre la fuerza progresista para poner por delante el programa, delante de la sigla y conseguir llegar a acuerdos basados en un proyecto de país que tenemos ecologista, feminista y de justicia social. Vale, fundamental en una provincia con 180.000 parados, fundamental un plan de empleo verde. Creemos que hay dos tipos de medidas que acometer, una urgentemente para bajar las cifras de paro y otra a medio y largo plazo que suponga una reconversión de toda la industria en Sevilla hacia una industria tecnológica verde que permita crear trabajo de calidad, crear trabajo duradero en el tiempo, de alto valor añadido y que permita el retorno de talento y de personas que se han tenido que marchar. Fundamental nos parece la infraestructura, el tema del tren. Nos parece que tenemos que activar la línea Sevilla-Mérida con la Sierra del Norte para el corredor atlántico. Nos parece que hay que enlazar, hay que reforzar la línea Huelva-Sevilla hacia el Aljarafe para el corredor del Mediterráneo y también nos parece fundamental toda la línea de Utrera, los Palacios, Osuna. Tenemos, en fin, que ser capaces de unir todas las comarcas mediante el tren, que es el medio de transporte más sostenible y menos contaminante. Y muy, muy importante para la provincia de Sevilla es la agricultura y la ganadería. No podemos consentir que nuestros agricultores, después de estar todo el día trabajando de sol a sol, lleguen al momento final en el que tienen que vender su producto y se encuentren con que le pagan menos que lo que le ha costado producirlo. Nos parece que hay maneras de modificar ese estado de cosas trabajando con ellos, haciendo una transición paulatina y con ayudas públicas hacia una agricultura ecológica y acabar pues con esa situación. Para empezar, la fecha en que el sondeo se realiza es anterior durante muchos días al anuncio de que Más País se iba a presentar en toda España, se iba a presentar a las elecciones generales, perdón, y además muy anterior a que incluso cuando se dice que se va a presentar parecía que solo iba a ser en Madrid. Por tanto, nos parece que en nuestro caso no puede medir bien porque mucha gente no sabía que contaba con Más Madrid como una opción real de progreso para votarla a estas elecciones generales. Además, nos parece que los sondeos no suelen medir bien la aparición de nuevos partidos. Ya le pasó a Más Madrid en las elecciones autonómicas en las que le daban menos de 10 escaños y sacó 20. O le pasó a Vox en las elecciones autonómicas del 12 de diciembre donde había encuestas que le daban un escaño y sacaron 12. Nos parece que nosotros estamos ahí y que vamos a ser la sorpresa. Vale. Yo creo que Partido Socialista 4, Partido Popular 2, Unidas Podemos 2, Más País 2, Ciudadanos 1 y Vox 1.